Muy bien, señoras y señores, ¿qué creen? Pues resulta que Javier Lozano, al lado de Ciro Gómez Leyva, se han ido bastante, bastante intensos en esta ocasión. Y desde luego, también Marco Cortés ha hecho lo propio. Están justamente defendiendo a sus gober preciosos después de que el mandatario mexicano en la mañanera haya dado a conocer esta lista de los gobernadores que no asisten a las reuniones tocante al tema de seguridad. ¿Qué está pasando con esto? ¿Algunas reacciones? ¿Y cómo se ha venido desarrollando este tema? ¿Qué han dicho en sí y a modo interesante en todo esto? Bueno, pues si me lo permiten, señores, señores, primero, antes que nada, déjenme saludo a toda esta bola de corruptos e inservibles con la ya tradicional porra. Venga, vamos para allá. La porra te saluda. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido abrazo, un afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y, por supuesto, la estén pasando de rechupete a esta hora de la tarde. Quiero suponer que ya disfrutando de los sagrados alimentos, a quienes se disponen ya a comerciales, buen provecho, ¿sale? Pues vamos a darle, señoras y señores. ¿Qué dice Ciro Gómez Leyva desde su cuenta de Twitter? El presidente López Obrador cumplió su amenaza y balconeó a los gobernadores que no asisten a las reuniones de coordinación de seguridad. ¿Pero realmente sirven? Porque a la que más asiste es Claudia Sheinbaum y tiene una tasa muy elevada en caídos de 13.1. Y luego ya dice Javier Lozano, no sirve para maldita la cosa exhibir así a los gobernadores, ni mucho menos levantarse temprano a lo menso y no dar resultados, como es el caso de López Obrador y su gabinete de seguridad. Mejor sueñen con los angelitos, ¿verdad? Pues ahí se soltaba este asunto. Esta es la lista, señoras y señores. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha encabezado junto a su gabinete 309 reuniones. A ella le sigue el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, con 208, y el de Tabasco, Adán Augusto, con 195. Los mandatarios que menos han asistido son el de Querétaro, Francisco Domínguez, con 0, Antonio Echeverría de Nayarit, con 0, el de Campeche, Carlos Miguel Aiza, en una ocasión, el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con 4, el de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, en 5 veces, el de Aguascalientes, Martín Orozco, con 12 asistencias, el de Michoacán, Silvano Aureoles, con 16, y el de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, con 17, ¿verdad? Era la gráfica que presentaba. El top de los estados y municipios más inseguros. Decía Durazo que en los primeros 11 meses del año en el país ocurrieron 33 millones de delitos, aunque reconoció que aún prevalece una cifra negra del 93%, es decir, los que no son denunciados. Explicó que el 95% de estos actos que se cometieron fueron registrados en carpetas de investigación y son del fuero común, y solo el 5% de ámbito federal. Es muy importante recalcar eso. El encargado de la seguridad pública del país reiteró que en el número de homicidios ya hay una desaceleración en el crecimiento de este ilícito de 0.1%, aunque de enero a noviembre de este año no se registraron 31.000, de noviembre de este año se registraron 31.688 en todo el país. Los estados con mayor número de víctimas son Guanajuato con 3.211, Baja California con 2.657, México con 2.603, Jalisco con 2.465, Chihuahua con 2.379, Michoacán con 1.820 y Guerrero con 1.771, Veracruz con 1.495, Ciudad de México con 1.444 y Sonora con 1.230. ¿Sí? Los municipios con mayor número registrado son Tijuana, Juárez, Acapulco, León, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo, Irapuato, Iztapalapa y Chihuahua. Esta es la lista que se daba a conocer, obviamente, en la mañanera, esta información. Luego viene esta parte donde Reforma decía, el presidente López Obrador aseguró que los datos que reveló ayer sobre la falta de asistencia de algunos gobernadores a las reuniones de seguridad fue para transparentar la información sin ánimo de perjudicar a nadie. Y ahí va Javier Solano de nuevo.
Sí, hombre, ya ven que a él no se le da eso de polarizar, dividir, descalificar, denostar, señalar, joder, calumniar, difamar, ¿verdad? Y aquí etiquetaba justamente a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Y aquí es donde entra justamente Marco Cortés también a hacerle el quite a su compañero. El gobierno MX debe asumir su responsabilidad y en lugar de culpar a los gobernadores, debe de hallar soluciones y resolver sin pretextos la peor crisis de inseguridad que ha vivido México. ¿Verdad? Pues ahí estaba pasando este asunto. Luego tuiteaba Javier Lozano esto: un presidente que en más de un año no ha salido del país ni se ha reunido con los presidentes de partidos de oposición ni con los coordinadores parlamentarios de otros partidos no es un demócrata. Y háganle como quieran, qué vergüenza. Luego aquí ponía esto, ¿verdad? Total que el presidente no le atina a una. Ya hacía captura de justamente lo que les venía compartiendo, las cifras, los datos de los que han ido, de los que no y los que están ahí, pues con estas tasas de caídos, ¿verdad? Vean, Guanajuato está en primer lugar. Que por cierto, este gobernador sí no daba respuesta cuando aquí lo abordaba la prensa, y así la indolencia, la insensibilidad, frialdad y espuria actitud de este gobernador Diego Sinue. Para eso quería el poder, para emular a Felipe Calderón. Veamos. ¿Verdad? Aquí Gobernador, ¿cómo está? justamente. Muy buenos días. ¿Está? Ya va tarde un evento, dice. Oiga, gobernador, últimamente les todos los elementos de seguridad pública, ya llevan varios de seguridad pública asesinados en el estado de Guanajuato. Pues, ¿qué decide? No, no, no. ¿Qué decide ellos? ¿Cuál es su opinión? No hay opinión, Guanajuato están asesinando policías, gobernador. No hay opinión, no hay respuesta. Ya se iba ahí, ¿verdad? Pues no daba respuesta. Pues ya salió a decir, después de la tunda que le dieron en redes sociales y la prensa y que se ha hecho la noticia nacional, dice: mientras la ciudadanía de Guanajuato sufre, el inservible gobernador del mismo estado dice muy risueño que no ha estado en la mesa de seguridad de AMLO ni irá. Discúlpenlo, por favor, a las 6 de la mañana él tiene cosas más importantes que atender como dormir. ¿Qué dijo? Esa información, porque aparecen 5 vestidos, ¿verdad? 3, sí. ¿Tres? No, pues no he ido ni una. Entonces nos es falso los datos. No he estado ni iré a esas reuniones, ya se lo había dicho públicamente, se lo voy a repetir. Porque ahí no se toman las decisiones. Ni va la. Bueno, por esa información. Que no va a ir, que ni ha estado, que esa información de que ha estado 5, dice, pues ni iré, porque ahí no se toman las decisiones, ¿verdad? Pues ya, señoras y señores, el financiero dice que sobre López Obrador, sí, su sexenio será histórico, sin duda, pero por su ineptitud y arrogancia, por haber abusado de un mandato democrático para retroceder a México al autoritarismo político. Bien, señoras y señores, ¿qué dice esta nota? Durante 14 años, Andrés Manuel López Obrador vivió en la comodidad de la campaña. Criticaba, chacoteaba, protestaba, no necesitaba de planes concretos o alternativas serias. Bastaban las frases. El tabasqueño ofrecía a su persona como la solución de los problemas nacionales. Las instituciones se estorbaban o eran innecesarias. Un sistema nacional anticorrupción, suficiente decir que sería como barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Nada de complicar a los votantes con propuestas tecnocráticas. En medio del lodazal peñista bastaba presumir un plumaje impoluto. Pues ahí está parte de la columna. La economía no crecerá como dicta AMLO. Los sueños guajiros no eran problema en la campaña. Hoy la terca realidad ya lo está alcanzando con rapidez. El presidente de la República, esté en lo particular, goza de un poder gigantesco, pero lejos de la omnipotencia mesiánica que despliega en sus discursos. Bien, amigos, pues es así como llegamos al final de este videoblog. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Voy a agradecer, como siempre, tu comentario. Lánzate a la cajita de opiniones. Y desde luego, a quienes gusten compartir, comentar algo de manera directa, personal, ya sabes, en la descripción están, por supuesto, mis diferentes redes sociales: Twitter,
Instagram. Ahí me puedes escribir, búscame como Polo Puga MX en ambas plataformas y ahí me puedes escribir de manera personal. Señoras y señores, soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.